En lo que piensas, eso mismo atraes. Pensamos mucho las cosas. Si eres de los que creen en la ley de la atracción y que todo lo que tú pides se concede, pero también eres de los que piensan en todo momento todo lo que tú le pediste al universo, déjame decirte que estás haciendo todo mal porque estás atrasando tu proceso. El estar pensando constantemente todo el tiempo en lo que tú le pides al universo, le estás dejando dicho de que tú realmente no crees en su poder. Tienes que pedir y dejar ir. Deja que Dios y el universo se encarguen, tú tranquilo. En cierto punto tú tienes que tomar acción y ayudar al universo. No pienses en el cómo. A la hora de tú pedir en tu tablero de los sueños o en tu libreta milagrosa, es importante estar con la mejor energía y estar con una actitud súper positiva. Sé que es muy difícil muchas veces porque a tu alrededor nada es positivo por el momento. Pero si realmente tú quieres cambiar tu situación, vas a tener que actuar como si. Tú pide, pide y pide, pero deja que todo fluya. No te enfoques en cómo tú vas a llegar allí. Imagínate todas las cosas maravillosas que tú podrías estar pensando en vez de estar enfocándote en tus problemas. ¿No crees que es emocionante estar en situaciones nuevas para ti? Aprendiendo cosas inusuales. En vez de estar pensando en cómo podrían pasar a las cosas. En qué realmente tú podrías hacer para lograrlo. Para lograr lo que tú realmente quieres para tu vida. Actúa como si. Es muy importante actuar como si. Escucha. Es muy importante actuar como si. No tienes idea de lo fácil que es engañar a tu mente. Levántate agradeciendo, hablándote y teniendo conversaciones contigo mismo. Si tuvieras en esa casa que quiero, o si tuvieras sentado manejando en el carro que tú quieres, si estuvieras en el aeropuerto tomando el vuelo a donde tú quieres ir, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué rico fue dormir en mi cama king! Tengo mucho espacio para mí. Me encanta todo el espacio que tengo en mi closet. En mi closet todo me cabe y me queda muchísimo espacio. O si tú realmente lo que quieres es un carro, qué maravilla tener este auto por fin, este auto tal, de color tal. O estoy agradecida con Dios y el universo por la pareja que tengo en este momento, que me comprende, me entiende, tiene todo lo que yo realmente le pedí al universo. O estoy agradecido con el universo porque toda mi familia está bien y en salud. El secreto de pensar todos los días como si ya tuvieras lo que tú deseas es acostumbrar a la mente a esos pensamientos para que de verdad tu mente crea que esa es tu realidad. Y el día de hoy te dejo con esta frase: tu vida cambia cuando cambias tus pensamientos.